Siento muy, muy nervioso en este momento, así que por ahí. Miren la palabra acá atrás. No, simplemente decirle una cosa. Adelante, caballero, más adelante. Hoy estamos haciendo un reclamo, hemos venido por varios motivos, ¿sí? Porque hemos venido porque hay problemas en los barrios, con los anegamientos, con las inundaciones. Hemos venido por distintas convocatorias, estamos coincidiendo con ustedes. Y lo que les queremos decir es que como vecinos, como comunidad, nos apoyamos rotundamente en el planteo de ustedes. Cuenten con nuestro apoyo, ¿sí? Por un reclamo que es más que válido, simplemente tener un salario justo. Y comunicarles que nos encontramos porque hay un punto en común, tanto para el problema de las tarifas, que está ahorcando al comercio, al vecino, a la pequeña industria, con los problemas ambientales como la termoeléctrica, con el problema de las inundaciones y los barrios llegados, hay un denominador común. Con el problema de ustedes, ¿dónde está Luciani? No está el intendente, necesitamos que el intendente tome decisiones y que aparezca. Nosotros en los lugares de trabajo sentimos la falta de política y de apoyo. Pero que nosotros no tenemos miedo que nos descuenten los días, porque ya no están descontando los días nosotros. Nosotros no llegamos al 15, compañero. Ya me están descontando 15 días por mes a mí, porque al 15 ya no tengo más plata. O sea, que me descuenten los días de trabajo porque estoy haciendo paro. Me los paso por las medias, ¿entienden? Porque ya me están descontando, yo no llego a fin de mes. Los compañeros no llegan a fin de mes, ya me lo están descontando, señor intendente, los días de trabajo. ¿Qué me...